Sí, digo, eh, eh, la política es la única herramienta de transformación, no hay otra, el mundo civilizado no ha encontrado otra herramienta hoy que la política está tan menospreciada y bastardeada. Eh, digo, la política es la única, y muchas veces la gente no dimensiona la importancia que tiene la política en su vida cotidiana, desde los hechos, digo, la política decide. Este, con quién nos casamos, qué comemos, porque decide si el matrimonio es o no igualitario, de la política decide si importamos tal o cual producto al que podemos acceder o dejamos de importar o exportamos. Digo, hoy el conflicto que tenemos este, con la harina y el precio del pan, más allá de lo, lo que tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con que al haber sacado las retenciones y al haber... Este, fomentado las, las exportaciones de trigo sumado a la sequía, hace que hoy tengamos, entonces, doy este ejemplo para que por ahí justamente cuesta entender, el, el ciudadano común cree que si yo soy un buen docente, si yo soy, un buen, soy un buen profesional, soy un buen empresario, independientemente de quién gobierne, a mí no me afecta, y, y no es así, digo, a partir de, este, digo, si hoy pagamos las tarifas que pagamos es porque hay una decisión política de priorizar algunas cuestiones porque nosotros lo decimos había que hacer una transformación en el cuadro tarifario pero no esto que se está haciendo que está afectando al sector productivo al sector social de una manera este más que importante entonces trabajar en esto digo invitar a que la ciudadanía tome conciencia de la importancia que tiene la política la necesidad que hay de que el ciudadano común participe en política no solamente la política partidaria digo la unión vecinal los clubes deportivos distintas alternativas que tiene de inmiscuirme y de interesarme para ver cómo puedo cambiar la realidad de mi entorno, la realidad de mi entorno inmediato o, o, o de alguna cuestión que tenga que ver con las necesidades que tenga mi barrio, mi departamento, mi provincia, pero es fundamental la participación en y siempre desde lo político. Y esto, digo, nosotros, los concejales de la oposición, los legisladores. Este, lo hemos demostrado nosotros en lo provincial, hemos acompañado al gobernador en resolver cuestiones que han, se han necesitado en lo presupuestario, con cuestiones que tienen que ver con la seguridad y lo hemos acompañado con, con el voto de, este, de nuestro partido también.